Para este primer ejemplo del capítulo tenemos una lista de colores. Normalmente cuando vamos a hacer un tipo de listas así, escribimos esta porción de código. Si necesitamos otra lista para otra tabla, volvíamos y escribíamos esta línea de código, o en ocasiones cortábamos y pegábamos. Lo que podemos hacer para volver esto genérico es tener una función que se llame listas genéricas, donde le entran parámetros de código, nombre de la lista, la función SQL y la variable de conexión. Entonces aquí está el select asterisco from colores. Podríamos haber escrito pues los campos que la tabla requiere. El parámetro código es para que cuando escojamos un color específico, esta devuelve en esta variable el color específico, se lo mandamos a la función y ella selecciona el color que fue ubicado por el usuario. Por ejemplo, cuando vemos el color blanco, permanece en el blanco. Cuando seleccionamos el color café, permanece en el café. Lo anterior se necesita porque cada vez que escogemos un ítem o seleccionamos un ítem, esta lista tiene una función de submit. Aquí está, cada vez que onChain submit for. Entonces, si no le mandamos como parámetro el código, cuando hacemos submit for, la lista quedaría por default en el primer ítem. En el siguiente ejemplo tenemos una función genérica para adicionar registros a cualquier tabla. Los parámetros son la tabla que vamos a adicionar, los campos y los valores. Entonces aquí se muestra la cadena insert into tabla campos values valores. Entonces esta sería la parte, digámoslo así, fija de la instrucción values, y las partes que cambian serían la tabla, los campos y los valores que vamos a introducir. Entonces, declarando la función tabla, la misma tabla de colores del ejemplo 1, los campos y los valores que vamos a introducir. Entonces pongamos aquí nuevo hola color. Entonces, cuando hagamos submit en nuestra lista, debe aparecer el hola nuevo color. La instrucción insert se presenta ya construida, y en la tabla debe aparecer el nuevo hola color. Ahí está, hola color. Entonces la reutilización de código en este caso es porque no tenemos que escribir n veces la función inserirnto cada vez que vamos a ingresar datos a una tabla. Simplemente, como se dijo anteriormente, entramos la función, los campos y los valores a adicionar. Para este tercer ejemplo tenemos una función de borrado. Los parámetros de esta función son la tabla que vamos a borrar, el nombre del campo que vamos a borrar, o sea, puede ser el índice de la tabla, y el número del registro a borrar. Entonces tenemos borrar from la tabla donde el campo sea igual al número del registro. Entonces, la tabla, el código o índice de la tabla y el valor del registro. Entonces, cuando seleccionemos un color, trae la instrucción fija. Un color igual ahí. Entonces se va el ítem. Entonces vamos a hacer que el código devuelto por la lista sea borrado. Entonces, en vez de registro, colocamos aquí no fijo sino el código seleccionado. Entonces miremos, hola color, seleccionamos, dice que color 51. Entonces efectivamente se fue el color hola color nuevo. Entonces, esta es otro ejemplo
de la utilidad que tiene la programación genérica. Hacer funciones genéricas, como se ha mencionado, nos permite la reutilización y la minimización del tiempo de desarrollo. Lo mismo podemos hacer para actualizar campos. Tenemos la función modificar registro. Sus parámetros son la tabla, la condición, el campo, el nombre del campo, pues la llave de la tabla y el número del registro que vamos a cambiar. La condición, observen aquí que es la condición set. Entonces, la condición que está en la parte del set. Entonces, UDATE, tabla, set, la condición, por decir algo, nombre igual a valor nuevo, donde el campo sea igual al registro. Entonces, aquí miramos la misma tabla, la llave de la tabla. El código, cuando seleccionemos en la lista la tabla cambiará y la instrucción, nuevo campo. Entonces observemos qué sucede cuando seleccionamos un color de la lista. Aparece nuevo cambio genérico. Seleccionemos el color café. Digamos el color café. Entonces, otra vez el color café fue cambiado, el nombre del color café fue cambiado por el nuevo genérico, el rojo. La próxima vez que volvemos a llamar, ya no está el rojo. Entonces, y aquí está la función declarada. No hemos tenido que escribir nuevamente un DaySex. Solamente hemos escrito la parte que cambia de esta instrucción, la condición, el nombre del campo y el número del registro que se va a cambiar. Para este ejemplo tenemos una función genérica para traer un solo registro de la base de datos. Tenemos la instrucción select, los campos, que el nombre de los campos de los registros que deseamos traer from la tabla, donde el campo llave sea igual a un código en especial, 1, 2, 20, etcétera, cualquier código. Ejecutamos la consulta de la base de datos y estos datos, cada uno se van guardando en un vector. El vector datos se hace dinámicamente, va a traer el resultado de cada uno de los campos seleccionados acá. Por eso, en uno de los parámetros tenemos número de campos. En esta variable número de campos le indicamos a este for cuántos campos es que deseamos consultar. Entonces veamos, vamos a hacer que salga escrita en pantalla la sentencia SQL cuando invocamos la función. Entonces, en genérico 5 tenemos la tabla de la cual queremos traer los registros, el campo llave, el código del registro, los campos fuentes. Vamos a traer el código, el color, el nombre del color y el número de campos que corresponden a los dos anteriores. Entonces, esta es la función VARDOOM que nos permite ver el contenido de un vector. Cabe decir que el resultado de esta función es depositada en este vector datos. Entonces, seleccionemos el color. Entonces, aquí está la función select call ID, el código del color, el nombre del color, desde la tabla color, donde el código del color sea 9. Entonces, como se imprimió el VARDOOM, dice que en la posición del vector 0 está el código 9
Igualmente podemos ya no es escribir el contenido de la función, sino un campo específico. Por ejemplo, vamos a escribir la posición 0 del vector que trae el código. Resolvemos el código acá. Escogemos un color. Entonces abajo sale el código 10. Ahora vamos a escribir el nombre ya en la posición 1 del vector. Entonces escogimos código 14 y color plateado, que es el mismo que aparece en la lista, el verde. Entonces esta función es de gran utilidad porque siempre que vamos a tener registros tendríamos que escribir select, asterisco o select cada uno del nombre de los campos de los cuales necesitamos traer información. Esta función lo único que hacemos es escribir los campos de los cuales vamos a traer los registros, los datos, n campos. Le indicamos aquí cuántos campos son de los que deseamos traer registros y recibimos esos datos en un vector y pueden ser utilizados en infinidad de eventos en la programación. Entonces, estos fueron algunos ejemplos prácticos de la programación genérica. Como se ha mencionado en otros capítulos, queda de parte del usuario investigar y sacar provecho de la mejor manera a estas recomendaciones. Los ejemplos contenidos en este capítulo están en el directorio genérico que acompaña a este curso.